Le damos la bienvenida hoy a los estudios de Sintonía San Pedro a un gran artista, un gran cantante, un gran amigo, una bellísima persona que nos encanta siempre que venga a visitarnos. Y hacía mucho tiempo ya que no nos visitaba y estaba, bueno, pues estaba un poquito que no sabíamos dónde estaba. O, bueno, entre comillas, porque sí, algo sí que sabíamos los amigos y las personas más allegadas, por supuesto que sí. Así que hoy quiero darle la enhorabuena doblemente. Bienvenido al plató, Fernando Con. Gracias. Un gran artista, claro. Que sabe que te admiramos y nos encanta tu música y que te echamos mucho de menos. ¿Cómo te va la vida? Bueno, felicidades primero, porque te quería felicitar primero por tu nuevo single, que se va a presentar hoy por primera vez en primicia aquí, sí, en la televisión, y también, por supuesto, por tu niña, que te dio la enhorabuena, y a tu esposa también, claro que sí, enhorabuena. La paternidad es la que me está haciendo poco a poco volver a luchar un poquito más, a volver a hacer lo que siempre me ha gustado. Y mira, la alegría que uno tiene, pues, quiera o no quiera, siempre la va sacando para afuera. Y como no, ahora con el estreno de la nueva canción que... Bueno, me ha llamado mucho la atención el nombre que le has puesto a tu niña, que se llama... Azahara. Azahara, porque este nombre, cuando hablamos de Fernando Con, bueno, pues se nos viene a la mente pues ese título, ¿no?, con el que tu grupo, o sea, se formó y fueron tus comienzos. Me imagino que un poco de eso hay en este nombre, ¿no? Hombre, hay parte de eso, pues sí, es la raíz con la que realmente empecé con la música, en lo que es en sí un poquito más profesional. De ahí, pues, no solamente ya a Sahara por el tema del grupo, sino como Flor del Naranjo. Uh-huh. La Sahara, hay mucho, ¿verdad?, aquí en Andalucía, ¿no? Y bueno, pues esta niña que ha nacido aquí en San Pedro, ¿no?, en Marbella. Ha nacido en Ronda, pero no, es parauteña. Pero en Parauta también hay mucho azahara. Bueno, todo en Andalucía siempre, bueno, siempre era el azahara. Aquí en San Pedro era todo ya y menos, porque ha ido quitando esos naranjitos que rodeaban todas las calles, pero sí que siempre olía azahara por todos sitios, ¿no? Aquí mismo, en la plaza esta de los Faroles, tenemos que huele, que es una maravilla. Uh-huh. Así que es muy bonito nombre, y sobre todo, bueno, también recordamos mucho el grupo azahara, ¿no? Que eso me gustaría... empezar a recordar cómo fueron tus comienzos como artista. Ahora empiezas una nueva faceta en solitario. Uh-huh. Y bueno, pues me gustaría saber cómo llevas esta faceta en solitario y cómo fueron esos comienzos para ti. ¿Qué recuerdos te traen? Hombre, recuerdos han sido lo que ha sido siempre el grupo Azahara, recuerdos muy bonitos, vamos, recuerdos de empezar con Luna Blanca, traspasar fronteras, llegar todo lo que es la zona de Latinoamérica, escucharse en Japón, en China, ofrecerte conciertos en toda la zona de Argentina, Ecuador y toda esa zona de Latinoamérica, quieras o no quieras, pues te llena de orgullo de que gente de otros países, o que venga gente y te conozca, o sea una canción del verano, una emisora de Valencia, que quieras o no quieras, ha dado mucho que hablar, vamos. Y ahora mismo, pues, uno está encantado con esos comienzos, y después, pues, poco a poco, pues, quiera o no quiera, se han ido haciendo cosas, y bueno, hasta que ha llegado a su fin Grupo Azahara, pues para mí siempre ha sido una cosa fuera de lo normal. Yo he disfrutado y he vivido la música, y me lo he pasado como un niño chico. Muchas canciones cantadas en tantos eventos, en tantas ferias, en tantos pueblos, ¿no? O sea que tus canciones han llegado a todos sitios, ¿no?, a todos los lugares, y habéis puesto el énfasis, ¿no?, que hemos visto actuando tantas veces, Fernando, que realmente qué voz, y que no te cansas, eres implacable, y te ponías a cantar y la gente bailaba y se unía, ¿no?, a esa energía tuya, y era increíble, ¿no? ¿Cómo puede estar horas y horas en subir un escenario transmitiendo tantísimo, ¿no?, y haciendo que la gente participe, ¿no?, que es lo importante, que la gente no se aburra. Hombre, que la gente se lo... ¿Es que es lo más difícil de llegar al público, Fernando? Hombre, lo que más trabajo siempre suele costar es el tema de que, hombre, vamos a ver, el tipo de música que se hace no es un tipo de música muy bailable, ¿vale? El rock andaluz, sí, alguna baladita de Triana, algo, bueno, ya cuando después sí había momentos de pachangueo, como yo digo, las rumbitillas, las sevillanitas y estas cosas. Pues mira, si hay que hacerse, se hacen, o ya estás tú a lo que el público pida, a lo que el público quiera escuchar. O
sea que ya una vez que te pongas a cantar, ya te da igual hacer un rock que hacer una balada. Bueno, pues recuerdo muy bonito que siempre te van a quedar, y a todo el mundo que te ha escuchado siempre, pero te va a seguir escuchando, ¿no? Espero, Fernando, porque ahora que has sacado este single, ¿cómo ha sido ahora emprender en solitario? Aunque tú siempre has sido el único cantante, la única voz, ¿no? De cuando tenía el grupo, ¿no? Pero como cantante tú estás acostumbrado a cantar solo, no compartir con, bueno, en tu, que lo que siempre escribí, había los coros. Y los coros, ¿no? Pero el empezar esta etapa de sí tú solo, en solitario, ¿cómo proyectas este cambio, ¿no? Ahora ya como padre también y como solista. Normalmente esto se emprende con la situación de, bueno, de querer seguir disfrutando. Más que nada es el las ganas que uno tiene de seguir disfrutando y de que la gente, pues, como antes se ha hecho, se siga haciendo, que la gente disfrute con lo que tú haces. ¿Vas a seguir con el mismo tipo de música, el rock, lo llevan la sangre, el rock andaluz? ¿Vas a seguir transmitiendo rock próximas y en la que ha hecho, ¿no? Que es... Más que nada la intención va a ser, bueno, pasar un poquito más del rock cañero, del rock tipo Medina Sara, quiero bajar un poquito más, hacer algo más como Triana, algo más como Alameda, algo más lentito, algo más romántico. Transmitir algo más. Yo siempre he sido el flamenco del grupo Azar. El flamenco siempre he sido yo, ¿vale? Juan ha ponido la otra parte del rock. Yo siempre he sido más flamenco, pero no voy a dejar de lado ese tipo de música, y sí, lo que sí, un poquito más suavecito, rebajado. La verdad es que lo hace muy bien, y bueno, pues tenemos que hablar de este nuevo single, que además en primicia, porque no has estado en ningún medio todavía, y yo te agradezco, bueno, que siempre cuentes con nosotros. Nosotros también te apreciamos muchísimo, nos acordamos mucho de ti, y la verdad me hacía mucha ilusión de que te hayas puesto otra vez en contacto para darme esta notición, ¿no? Y que, bueno, pues no, me ha encantado. Vamos a hablar de este singer que has compuesto tú todo, has hecho todo, Arlo, todo lo has hecho tú, Fernando. Todo lo que es la composición es una historia de parte de mi vida, ¿vale? Y bueno, pues es una canción hecha de mí para la gente. Uh-huh. Hecho desde, vamos, una canción que cuesta, una letra que cuesta trabajo una vez que te pones a leerla, y que eso, porque es parte de ti. ¿El título de la canción? Ese fui yo. Y realmente en la canción podemos, lo que se escucha en la letra, ¿realmente habla de ti o habla en tercera persona? No, habla en primera persona. Habla de mí, de una historia vivida, pero vamos, es una historia vivida por mí, hecha canción. Uh-huh. O sea que sí, es primera persona, con tu vivencia y tus recuerdos, ¿no? Sí. Y de ahí, bueno, pues lo que, la etapa que se deja atrás, quizás, y la que comienza. Ahora comienza otra etapa, y bueno, pues ya hay algo en papel, pero vamos a darle tiempo. Bueno, o sea que próximamente, ¿no? Posiblemente nos sorprenda, ¿no? Con nuevas cosas, con nuevos temas. Puede haber. Algo hay en libreta y puede que sí. Realmente siempre te he visto con mucha sensibilidad en el escenario, y cuando se ha tocado temas de amor o de desamor, y tú siempre lo has bordado, ¿no? Con muchísimo sentimiento. En esta letra hay también algo de amor y desamor. Sí, hay algo de... es amor y desamor. Es una historia de amor y desamor. ¿Cuándo se va a poder escuchar todo el mundo? ¿Cuándo se puede escuchar ya? Pues... ese single, ¿cuándo va a estar a la luz? ¿Cuándo va? Ya esto, lo vamos a ver. Estamos a espera, ya vamos a empezar a lanzarlo, porque bueno, ya tenemos varias emisoras de nivel nacional. Ajá. Y bueno, pues poco a poco vamos a empezar a ir lanzando esa canción, y esperando que eso, que sea del agrado de la gente. Y que, hombre, yo siempre he dicho, Luna Blanca ha formado parte de mí, y la verdad que me ha dado mucho. Ha sido la canción que más... Bueno, y después las personas que se saben esa canción, pues te cantan esa canción, que te recuerdan la canción. Pero vamos, esperemos que, si no es igual, que sea parecido. Bueno, yo sé que nosotros aquí lo vamos a dar en primicia, y ya este programa, cuando salga,
se va a escuchar esa letra, uh-huh. Así que es preciosa y pegadiza además, ¿no? Y sí que, ¿verdad? Cuando tú hablabas del rock andaluz y tal, sí que al principio de la letra sí que me recordabas, ¿no? Siempre tú, esos comienzos tuyos, ¿no? De rock andaluz, uh-huh. Aunque luego cambia las tonalidades y yo no es que sea una experta en entendida música, ¿no? Pero la he escuchado y bueno, pues es lo que he sacado, ¿no? De ella, ¿no? Pero realmente me ha encantado. Empieza muy al estilo, como siempre he dicho, muy al estilo Alameda Triana, para después tener un estribillo bastante contundente, bastante fuerte. Bueno, ¿qué dice el estribillo? El estribillo sí no lo puedo decir, ¿no? Lo que dice el estribillo de esa letra. ¿Qué dice el estribillo es, Fernando? Ese fui yo, torrentes de locura y pasión, jamás nadie en la tierra y en el cielo te amará como lo hice yo. Bonita, pero bueno, la pasión la llevas tú siempre, vamos, que eres un apasionado de la música, de los amigos y de todo, ¿no? Y personas apasionadas, son las que nos gusta a nosotros tener aquí en este estudio. Pues siempre que se sienta lo que se hace. Si no sientes lo que haces, nunca vas a poder transmitir lo que realmente estás haciendo. Musicalmente hablando, porque yo sé que tú tienes tu trabajo y estás sentado en tu niña, en tu trabajo, y bueno, pero como sé que te gusta tanto la música, ¿qué has pensado hacer en un futuro próximo? No sé si ahora es muy pronto ya para la feria, pero no sé si tu perspectiva de futuro es volver a escenarios y a llenar como ha llenado siempre. ¿Qué proyectos tiene Fernando con? De primera, es lo que vamos, siempre he querido disfrutar de lo que hago, pasármelo bien, que llega el momento de volver a ponerse, pues nos pondremos, pero de primera solamente pienso en disfrutar de lo que tengo, que no es poco. ¿Verdad? Y bueno, si llega el momento, si llega el momento, pues ¿por qué no? Uh-huh. Y ya pensando en otra letra, en otras canciones, pensando escribir letras, ¿te van ocurriendo cosas? Bueno, tienes, me imagino, ya la musa, que es tu niña, uh-huh. Y me imagino que ya pensando, ¿no? Porque los artistas son así, que sí, bueno, hombre. No dejan de pensar. No, pensar nunca se deja de pensar y siempre. Ahora mismo es la reina, es la princesa, es lo de mis sueños, la niña. Claro que sí. Es lo más chiquitito que lo más grande que un hombre puede tener a día de hoy. La verdad es que me ha alegrado mucho que hayas venido, Fernando. Sabes que es tu casa, que cuando quieras tú puedes venir aquí a contarnos, a transmitirnos lo que quieras. Espero verte en la feria, aunque no actuando, porque ya me has dicho que no vas a actuar. Bueno, no sabemos. De primera igual no. Nos da alguna sorpresa, ¿no? Pero bueno, no. Aunque sea como amigos, nos veremos en la feria, uh-huh. Y veremos los grupos, que ellos, los artistas, realmente esté pasando por buenos momentos o son malos momentos para el artista. Como suele decir, hay una canción que dice que son malos momentos para la lírica, pero son muy malos. Yo lo primero que estoy viendo es que eso, el tema está en que ya parece ser que un músico no está valorado, porque lo que yo siempre he dicho, que si una persona se pone detrás de un músico y ve lo que realmente un músico tiene que hacer para ponerse en lo alto en escenario, no es solamente el decir yo cojo un micro, me cojo, me subo y me pongo a cantar. No, eso tiene muchísimo trabajo, tiene muchas horas de ensayo, requiere de un tiempo, de una necesidad, de unos gastos, de un equipo, tienen bastantes cosas que realmente yo creo que es que la gente no cree que eso es tan laborioso, de horas de descarga, de descarga, de montaje. No está, es claro que él me quiere decir con esto que la piratería ha tenido mucha culpa de que los artistas pues no estén nunca en lo más máximo, el apogeo, uh-huh. de ganar dinero con lo que le gusta, ¿no? Porque sí, música se puede crear y tal, pero hoy día cuelgas en internet y de ahí puedes triunfar, no sé, que ha cambiado mucho, ¿no? Sí, pero ya no en sí solo el tema de la piratería, ya también estamos hablando de que el tema de la crisis, ya creen que con el tema de la crisis es que ya se están aprovechando. Yo creo que es sacar provecho de una cosa que, sí, pues, está la cosa más complicada, más difícil, la vida no está igual, se entiende, pero tampoco es para que un músico se le tire, se le está tirando de hoy, de que te ofrezcan, como estoy diciendo, bébete dos cervezas y canta, y te pegas 2 horas en un escenario, ¿no?
No sé, es triste eso, ¿no? Pero bueno, que está en muchos aspectos casi igual, ¿sabes? Sí, no, no, está todo. Es que dice, no me arde mucho con suelo de tonto, no es, no es, pero es que a veces tenemos que pensar que realmente todo esto afecta a muchos sectores y que es muy triste, pero bueno, que esperamos que esto cambie y hay que ser positivo y nosotros lo somos, muy optimistas. Hay que ser optimistas, hay que pensar siempre que todo irá mejor, porque si no, como se piense que esto se va a quedar estancado aquí. Fernando, que vamos a escuchar este tema tan bonito tuyo, que te deseo mucho éxito con él. Te apoyamos y te animamos a que sigas con la música y realmente también que disfrutes de tu familia, que tienes ahora maravillosa, que disfrutes de tu niña y que sigas siendo amigo nuestro siempre, que nosotros sabes que nos encanta. Así que ahí con mucha fuerza. Hay que echarle valor y el toro. Fernando, muchas gracias por venir. Gracias. Y nos vemos próximamente. En la feria nos tenemos que ver seguro. Por que ya supuesto vimos. Que sí. Gracias, Fernando. Venga, muchas gracias. Buena.